Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos 7:3 y la temperatura en Piedras Negras en los 20 grados centígrados. ¿Cómo está? Ya es martes 24 de noviembre del 2020. Poco a poco vamos deshojando ese calendario que ya se ve muy flaco, la verdad, raquítico, moribundo. El calendario del 2020. Hoy en el foro voy a platicar con nuestros amigos que están realizando una campaña que trata de regalar cenas navideñas, Sembrando Vidas. Vienen aquí al foro y estaré platicando con la presidente precisamente de esa asociación para que nos dé a conocer el protocolo, cómo van a recibir el dinero, cómo se va a entregar el platillo a las familias, cuántas familias o cuántas personas completan con ese platillo, hasta qué día podemos patrocinar alguna cena navideña, ¿verdad? De eso vamos a platicar con ella y también hoy voy a platicar con Zulma Ortega sobre el predial. Ya se acabó el Buen Fin, el 20. ¿Van a seguir con los beneficios del predial en Piedras Negras? ¿Cómo le fue al municipio en la recaudación precisamente de este impuesto tan importante? Hoy aquí en Red 12 vamos a hablar sobre el tema del cruce de nuestros amigos de Eagle Pass a Piedras Negras. Cifra récord de los vehículos que han pasado de Eagle Pass a Piedras Negras en pandemia, de verdad que son bastantes. Y hablando de eso también, pues obviamente los protocolos que van a implementar en las fronteras de Coahuila para frenar tanto cruce de nuestros amigos tejanos a esta ciudad. Así que estará por demás interesante. No se pierda el programa, de verdad tenemos tópicos muy, muy interesantes. El tema de las cenas navideñas, el tema de Acción de Gracias, el tema del cierre de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Si usted es de las personas que compró boleto para ir a visitar a la Virgencita del Tepeyac el próximo 12 de diciembre, no se va a poder. Ya le diré por qué. 7.5, R12, los hechos a detalle. Y hoy nosotros en Martes de Frutas y Verduras, así comenzamos. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Aditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Siete de la mañana ya con 6 minutos y la temperatura en Piedras Negras 19 grados centígrados. Es martes de frutas y hoy tendremos una máxima de 31 grados. El cielo estará parcialmente nublado. Significa que conforme vayan pasando las horas, el cielo se irá despejando. Eso significa. Para esta noche de martes, tendremos una temperatura mínima de 13 grados centígrados con una humedad de 81%. Eso quiere decir que la noche de este martes se sentirá fresca. No fría, pero sí fresca. El resto de la semana, ¿cómo se presenta la situación? En el pronóstico, miércoles 27, 11 como mínima, soleado. Jueves, Día de Acción de Gracias, 28 como máxima, mínima en 16. Ya tiene usted preparada la cena de Acción de Gracias en Eagle Pass, en San Antonio, en Del Río, en Laredo, en Austin, McAllen. Aquí en Piedras, ¿por qué no? Bueno, el jueves 28 como máxima, mínima en 16. El viernes, que es el viernes negro, el Black Friday, que usted puede hacer las compras en internet, sí puede aprovechar. De hecho, ya hay varias. Bueno, el viernes 27 como máxima, mínima en 11 con 20%. El sábado es cuando íbamos a hacer la posada, se suspende. Porque hay un 40% de probabilidades de lluvia en la posada de noviembre. Hombre, qué bárbaros. 18 como máxima, mínima en 7. Va a estar frío. Bueno, frío no, fresco, Héctor Sergio, no es cierto. Fresco el sábado.
Y el domingo, 20 como máxima. El domingo, sí, mira, 6 con sensación de 4 grados el domingo. Para que usted hoy aproveche y lave, por favor, la ropa, lave las colchas, las sudaderas, ando oliendo ahí a pura alcanforina, trae el confeti de la posada pasada. Mejor lave la ropa, estos días que puede, ¿va? 7-8, gracias, es el pronóstico del tiempo. Nos están preguntando, Adriana de León, que vive en la 28 de junio, dice, me están preguntando sobre las cenas navideñas, Héctor Sergio, que si lo puedes decir al aire. Sí, hay unas cenas navideñas de Sembrando Vidas. Va a venir la señora Maribel Ambriz, que es la presidente, con E, la presidente de esta asociación, para platicarnos de las cenas navideñas. Usted va a comprar un platillo, y esa cena va a una familia necesitada de Piedras Negras. Todos los detalles a las 8:15 de la mañana, pero eso es lo que le puedo adelantar. Vamos a la portada del Zócalo, si le parece a usted bien, y si no también, porque hoy en Coahuila no se lee el periódico, lo que se lee es el Zócalo, y esta es la portada. Para el gobierno y la sociedad, la prioridad es la salud, dice el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Ahí están las siglas, MARS, Miguel Ángel Riquelme Solís. Listos los horarios de la liguilla del fútbol mexicano. Las Chivas se enfrentan a las Águilas Desplumadas del América. Los Tigres se enfrentan al poderoso Cruz Azul. Los Pumas de Armando Valdés Martínez se enfrentan al Pachuca. Y el León se enfrenta al Puebla. Pero de eso nos hablará el señor Ramírez un poquito. Si llega temprano, nos hablará de eso. Espero que llegue. Se satura El Salvador Chavarría. Van a enviar a los pacientes de COVID. En vez de El Salvador Chavarría, los van a enviar a Ciudad Acuña, Coahuila. Por eso cuídese, por favor. Póngase cubrebocas, lávese las manos con agua. No con gel antibacterial, no, con agua. Tállese, no le pasa nada, no se le caen las uñas, no pasa nada. Lávese las manos con agua, por favor. ¿Tiene COVID Bad Bunny? No, bueno, esta sí que es una tragedia. Bad Bunny, qué bruto. No voy a dormir porque el puertorriqueño tiene COVID. No, 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 ya. Se suspende todo, Daniel, vámonos. Vámonos a pedir por el Bad Bunny. Sepultó a Niña Orillas del Río Bravo. Este hondureño se encontró restos óseos de una menor y los enterró hace 6 meses. Le ganó la conciencia. Y él solo fue con las autoridades y les dijo, yo me encontré esto y lo enterré. Fueron las autoridades y efectivamente estaban los restos óseos de una pequeñita ahí a orillas del Río Bravo. No, no es la de Laurita Garza. Es inunda Estados Unidos a México de fusiles calibre 50, dicen las autoridades. Y luego acá en este tema del Pueblo Mágico, ya veíamos las notas un momento de Hilda Aguilar. Y aquí también en Piedras están haciendo cosas interesantes. 4.5 millones en el Boulevard Pérez Treviño. Lo están dejando formidable. Yo no sé si usted ya vio. Pero en la avenida López Mateos, la noche de ayer, no, yo no lo había visto. Todos los arbolitos con foquitos navideños. No, se ve brutal, en serio, de postal, esa imagen. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve muy bonita la ciudad de Piedras Negras, alumbrada con artículos ad hoc a la temporada. De esto y mucho más puede leer usted en Periódico Zócalo. Adquiéralo con su boceador favorito. Yo le recomiendo, le pido de favor, que si quiere hacer usted una buena obra, hoy, tempranito, venga aquí al cruce de López Mateos y Tepic. ¿Este que está aquí? Tepic. López Mateos y Tepic, en la esquina. En la esquina de. Donde está aquí el. ¿Cómo se llama este de los jugos y esto? No, hombre, aquí en la esquina donde venden los jugos y los licuados. Bueno, aquí. Ah, la San Luis. Ahí. El Tocumbo, ahí. ¿Dónde está el Tocumbo? Ahí. Enfrentito hay un muchacho que se traslada con un andador y ese muchacho vende periódico. Entonces, cómprele a él, hoy nada más si quiere, pero cómprele a él, vamos a apoyarlo. Todos los días anda con su andadorcito, es un chavo, tendrá unos, no sé, 24, 25 años, anda con su andador vendiendo periódico. Esas son las ganas de salir adelante, vamos a apoyarlo, compre el periódico con él, por hoy nada más si quiere. ¿Va?
Muy bien. Esos son los datos más importantes del Zócalo. ¿Qué pasó en un día como hoy? El profesor Otto Chover nos tiene todos los detalles. A ver, maestro, platíqueme. Buenos días. ¿Qué tal, amables televidentes? Muy, muy buen día. Hoy es 24 de noviembre. En la historia de nuestra ciudad, queremos compartirle fechas importantes a partir del año 2011. Pero, ¿qué pasó en ese año? El presidente municipal, Óscar Fernando López Elizondo, inauguró la tienda City Club en Coahuila en 1866. Por decreto expedido en la ciudad de Chihuahua por el presidente Benito Juárez, se eleva a Villa la población de San Juan de Sabinas. En el ámbito nacional, en 1577, el rey Felipe II de España prohíbe por cédula real el uso en la Nueva España de carruajes y carretas tiradas por caballos, por considerar que estos animales deben protegerse como fuerza y defensa de la tierra. En 1713, nace en la villa de Petra, Mallorca, en España, Junípero Serra Ferrer, quien actuó como misionero franciscano en México, Puebla, Oaxaca, Valladolid y Guadalajara. Fue fundador de las misiones de la Alta California. En 1902, por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creado en la parte oriental de la península de Yucatán un territorio federal al que se le denominará Quintana Roo, en honor del preclaro insurgente yucateco licenciado Andrés Quintana Roo. En 1914, fuerzas zapatistas y villistas al frente respectivamente de los caudillos Emiliano Zapata y Francisco Villa entran a la Ciudad de México como componentes de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. En 1916, tras 4 días de ataque a la Plaza de Chihuahua, Francisco Villa se apodera de la corona de cañones del Cerro de Santa Rosa y toma la ciudad. En 1957, muere en la Ciudad de México el ilustre pintor Diego Rivera, famoso por plasmar obras de alto contenido social en edificios públicos. En 1981, la Cámara de Diputados aprueba la nueva ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, por lo que este se constituye en un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. Para Red 12, Otto Chover. Siete con qué bárbaro, Eduardo Loaiza. ¿Qué facilidad tienes para esa situación, eh? 7, 16, 19. 19 grados. Vamos con Ernesto. A ver, Ramírez, ¿cuándo va a ser el clásico, mi hermano? Adelante, Ramírez. Buenos días. Ándale, señor. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. A usted que ya está en casita, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y por supuesto disfrutando ahí de una tacita de café en la comodidad de su hogar. Yo le hago la cordial invitación para que usted adquiera la edición que presenta Periódico Zócalo el día de hoy en la sección deportiva. Déjeme comentarle que, bueno, buen partido, entretenido, lo que fue el lunes por la noche, pero otra noche triste para Tom Brady. ¿Quieres saber cómo le fue? Bueno, pues en el periódico Zócalo viene toda la información del tradicional juego lunes por la noche. Viene el resultado que en el segmento deportivo se lo voy a estar dando a conocer. Bueno, descarta Koeman a Messi para Champions League. ¿Qué clase de problemática tiene Messi? Que si ya no está a gusto, que si se va, que si no está a gusto con la directiva, que los aficionados le piden que se vaya, otros que se quede. Total, es una telenovela con Leo Messi por allá en el fútbol español. Y autorizan entrar al público. Oye, las Chivas, señor, fíjate lo que es tener miedo, señor. Ahora resulta que las Chivas quieren que les permitan, bueno, pues que el público tenga acceso a la liguilla ante las poderosísimas Águilas del América. Así es que, bueno, pues autorizan entrada. Pudiera haber, bueno, es lo más seguro, ¿eh? Si ya la Federación Mexicana de Fútbol dio el visto bueno, pues habrá aficionados dentro del Estadio de las Chivas para lo que corresponde a la liguilla del fútbol mexicano. América Chivas, ¿quieres saber
cuáles partidos se juegan el miércoles y cuáles partidos se juegan el jueves, en el segmento deportivo se los daremos a conocer y en qué horario. Así es que no se despegue de su televisor. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en su periódico Zócalo. ¿Cuándo son exactamente las 7:18? Ahora es una pausa comercial, pero no me le cambie porque ya estamos al aire en Red 12. Sí, los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? Ya lo sabe. Muy buenos días. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad. Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En Piedras Negras vamos bien con la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II con nuevos pavimentos y señalización horizontal desde República hasta Mar Muerto, además de reforestación e iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. Hoy tomamos nuestra distancia, pero estamos más unidos que nunca. Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día. Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores. Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias para seguir recorriendo juntos nuevos caminos. En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante. Y queremos decirte que juntos saldremos adelante. ¿Tienes adeudos en el impuesto predial en Piedras Negras? Por el Buen Fin, el gobierno municipal en apoyo a tu familia disminuirás un peso los recargos en adeudos en el impuesto predial. ¡Sí! Un peso en recargos, solo del 13 al 30 de noviembre. Puedes pagar en cajas de presidencia de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Gobierno municipal de Piedras Negras.
¿Y a ti qué te motiva? ¿Qué te motiva quedarte en casa? ¿Qué te motiva, pues obviamente, proteger a tu familia? ¿Qué te motiva lavarte las manos? ¿Qué te motiva usar cubrebocas? ¿Qué es lo que te motiva a ti para estar vivo y para estar bien, para estar sano, para poder disfrutar de las próximas fiestas decembrinas, si se pueden decir fiestas? ¿Y qué te desmotiva? ¿Qué te desmotiva el no cuidarte? ¿Qué te desmotiva el no ver por tu familia, por tus compañeros, por tus amigos? ¿Qué es lo que te desmotiva? ¿En qué punto estás tú? ¿Estás del lado del medio lleno o del medio vacío? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por ti? Ese es un video que se trata de crear conciencia. Muchos de nosotros hemos bajado la guardia. Ya hemos sido menos estrictos, como que ya nos acostumbramos a dar las cifras del COVID. ¡Ay, hoy se murieron 30, hoy se murieron 40! Y empieza la indiferencia. Y es ahí en donde estamos mal. El niño no trae cubrebocas y anda en la calle. Papá se fue a comprar mandado y no se llevó el cubrebocas y no le van a decir absolutamente nada porque es tal persona. Mamá se sale ya a las fiestas o a las reuniones y ya no hace caso a quedarse en casa. Y entonces la factura es cara porque puede ser la vida de un hijo. ¿Sabes tú cuánto cuesta estar en un hospital con COVID-19? Independientemente de tu salud, monetariamente hablando, ¿estás preparado para pagar eso? ¿Estás preparado para pagar las medicinas? ¿Estás preparado para que el ancla de casa, papá, que es el que lleva la lana, esté en una cama? ¿Quién va a pagar todo lo demás? ¿O mamá, que es el soporte de la casa, que es la fuerza espiritual y moral de mi casa, esté en una cama? ¿Quién va a pagar? ¿Cómo vas a salir de eso? Esas son las facturas que debemos de ver. ¿Qué te motiva? 7:25. Bueno, hablando de ese tema. En la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, va a estar cerrada del 10 al 13 de diciembre. Olvídate tú de las peregrinaciones, ¿eh? Olvídate tú de los peregrinos que van desde Piedras Negras en ese calvario para llegar hasta la Basílica y pedir perdón, o dar gracias, o pedir por mamá y por papá, o darle gracias porque mi hijo o mi hija sanó del COVID-19, de tantas personas que vemos hincados llegando a la Basílica, ¿verdad?, para decirle gracias a la Virgencita del Tepeyac. Pues sí, estará cerrado del 10 al 13 de diciembre. Así lo acordaron las autoridades religiosas. Indicaron que todo se debe a la fuerte situación de COVID. Imagínate tú, una congregación de esas que estamos viendo en pantalla el próximo 12 de diciembre, con matachines o matlachines, con mariachis y no mariachis, con grupos que le cantan a la Virgencita del Tepeyac. Mira nada más, imagínate tú cuántos peregrinos que viajan a darle gracias a la Morena del Tepeyac, pues están en riesgo de contagiarse. Por eso la Basílica afirmó que cero visitas del 10 al 13. Habrá vigilancia para no dejar entrar a nadie a esos patios, a nadie. Las actividades religiosas, si tú quieres ver a la Virgen del Tepeyac, la podrás ver, pero a través de la televisión. A través de imágenes, habrá programas especiales, como los hay siempre, guardando la sana distancia, obviamente con las medidas de salud correspondientes. Pero no veremos este año esas imágenes de tantos mexicanos con el manto de la Virgen Guadalupana. Este año no. Y me parece que es correcto. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes tú cuántos autos cruzaron de México a... Perdóname, de Estados Unidos a México? ¿Sabes tú cuántos cruzaron nada más el fin de semana? El viernes, que fue cuando ya empezaron las vacaciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, te voy a decir, un total de 10,580 vehículos procedentes de Texas cruzaron a México por ambos puentes internacionales. Así lo informó el sistema de los puentes internacionales. Aseguraron que se trata de una cifra similar a lo que cruzan un fin de semana en otros años cualquiera. O sea, la pandemia por el arco del triunfo. Perdóname que te lo diga, pero tan,
Más de 10.500 coches cruzaron el fin de semana a Piedras Negras. De las cifras totales, el pasado, ahí te va por día. El viernes cruzaron 4.020 vehículos. El sábado cruzaron 6.500 vehículos. Y se espera que hoy martes y mañana miércoles, sobre todo mañana, estos puentes se vean saturados de gente que viene a disfrutar el Día de Acción de Gracias con la familia. Ahí te encargo. ¿Y a ti qué te motiva? Ah, ¿verdad? 7:29 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya. Cuando regrese hablaremos de, obviamente hay consecuencias. Hablaremos de lo que pueden sufrir los comercios en Piedras Negras, sobre todo los restaurantes. ¿Te acuerdas que ellos pidieron al subcomité de salud que se cerrara una hora más tarde? ¿Sí te acuerdas? Pues ahora están en riesgo de que esa horita que les dieron se las tumben. Y otra, hay muchos restaurantes que están a nada de cerrar sus puertas en Piedras Negras. Ya te diré cuáles son después de la pausa. No te vayas. Sé un campeón y protégete del coronavirus. Atención, guerrero. Ante el coronavirus, cuídate. Usa tu cubrebocas. Evita lugares con mucha gente. Es mejor estar en espacios abiertos. Y siempre, cuídate. Vamos, guerreros, a cuidarnos entre todos. Ante el COVID-19, fuerte Coahuila es. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la ampliación de la calle Talamantes, que ahora conecta a colonias como Argentinas y Hacienda, construida desde su base. Además de la instalación de iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la rehabilitación de carpeta asfáltica en principales calles de Colonia Roma y Nísperos, trabajando desde su base y pintura. ¡Vamos bien! Porque Piedras Negras se construye con hechos. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas, porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas, una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas, una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con El Sabor de la Frontera en Piedras Negras, vamos bien.27 minutos y serán las 8 de la mañana. Vamos con Salvador González Landaverde. Querido Chava, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho. Y también te veo.
Y yo te saludo con mucho gusto en esta mañana de mañana muy agradable acá en las calles de Piedras Negras, mi estimado Barbosa. Muy buenos días a la gente que nos ve a través de Red 12, nos echa detalles, la gente que nos escucha a través de la radio, la 96.7 de frecuencia modulada. Mira, en esta mañana nos encontramos aquí a las afueras de la oficina de las instalaciones del CONALEP. Recordarás que la semana pasada, hace dos semanas, se estuvieron pagando el 68 y más en estas instalaciones del CONALEP. Bueno, así, rapidito, para la gente que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Si usted o si don Miguel Fuentes Villegas nos está escuchando en casita, atención, don Miguel Fuentes Villegas es una persona de la tercera edad que está dentro del programa 68 y más, que no acudió los días, por lo que se le exhorta a don Miguel Fuentes Villegas a que pase a las oficinas del Bienestar Social para que cobre o para que le den su orden de pago del 68 y más, y que este recurso, de no cobrarlo, pues obviamente se va a tener que regresar. Recordemos que el programa 68 y más, el último bimestre que corresponde a los meses de noviembre y diciembre, ya para finalizar el 2020, se estuvo pagando aquí en el CONALEP. Muchos adultos mayores acudieron a recibir su pago. Pero don Miguel no, por lo que se le exhorta a don Miguel Fuentes Villegas que pase a las oficinas de Bienestar Social ubicadas allá en el edificio del INDAVI, allá en el puente internacional número 2 en la planta alta. Ahí están las oficinas de Bienestar. Ahí puede pasar con la señorita Rosalba, que es una servidora de la Nación, y ahí le van a entregar su orden de pago. Así es que la invitación, si usted conoce a don Miguel Fuentes Villegas, dígale, por favor, que está pendiente de cobrar su 68 y más, estimado Barbosa. Pues sí, hombre, que hay que hablarle a don Miguel, porque seguramente está esperando esa lana desde hace rato, chavita, es muy buena, y a lo mejor no puede trasladarse, a lo mejor está enfermo, digo... El programa te dice todo, ¿no? 68 y más. Habrá que ver por qué el señor no ha ido, a lo mejor está enfermo, no sé. Hay muchas razones, pero hay que localizarlo. A lo mejor se le olvidó. También vale eso, ¿verdad? A esa edad, digo, si nosotros se nos olvida todo, pues como a varios de aquí, pues hay que echarle la mano a don Miguel, ¿verdad? Ojalá y pues se pueda localizar. Repites el nombre, chavita, porfa. Así es. Mira, don Miguel Fuentes Villegas. Él viene desde Ciudad Nezahualcóyotl a vivir a Piedras Negras. Ándale. Cuando llega a esta frontera, ajá, él acude a las oficinas de Bienestar Social para señalarles ahí a la delegada que él tenía el programa en Ciudad Nezahualcóyotl, el cual, bueno, hace los cambios ahí y le trasladan el programa a Coahuila, a Piedras Negras. Pero ahora no lo han podido localizar porque cuando le hicieron el cambio, él no dejó teléfono, no dejó dirección, simplemente este puro nombre, don Miguel Fuentes Villegas. Qué lástima que no tenga teléfono para allá, le hubiéramos hablado aquí, pero bueno, ojalá y nos escuche don Miguel o alguien que lo conozca para que cobre su 68 y más. Ahorita ya no están entregando nada, ¿verdad, Salvador? Ahí en el CONALEP, ya se acabó. No, esto ya se acabó, esto ya cerró la bien entrega del apoyo, bien, pero todavía están rescatable el apoyo de don Miguel hacia las oficinas de Bienestar Social antes de que el dinero se regrese a la Ciudad de México. Sí, eso es lo malo, que lo regresan y luego para volverlo a cobrar, en fin, y en esta época de pandemia. Muy bien, Salvador, te agradezco mucho el reporte esta hermosa mañana de martes. ¿Cómo está? ¿Fresco, chava? No, fresco no, está muy, muy agradable, mi estimado Barbosa. Híjole. Una mañana muy, muy agradable, si tú te fijas ahí en Las Palmas, un ligero viento las mueve de un lado para otro, ajá, pero el día es una chulada, ¿eh? Acá en la frontera de Piedras Negras, el día está muy, muy agradable, que se antoja un rico cafecito, con un pan. Ah, está qué muy ricura agradable el día acá
en las calles de Piedras Negras. Qué rico, pero tú no puedes porque ya estás adelgazando, se ve que estás adelgazando, Chava. Tú, tu licuado verde. Ayer me preguntaron, Chava, cuando colgamos contigo, una señora me preguntó que si podías repetir los ingredientes del licuado verde que tienes tomándote hace un mes y medio. Ah, claro, claro, con mucho gusto. Lleva nopal. Nopal. Anótale, Dani, porque tú estás panzón. Nopal. Sí. Que apunte, mi Dani, porque... No. Me hace que mi Dani tiene retención de líquidos, porque está... Tiene retención de líquidos, Eli Ramírez, ¿eh? Bueno, es nopal. Muy inflado. Nopal, apio. Apio. Piña. Piña. Así es nopal, apio, piña y... Se me olvida, si mal no recuerdo, jengibre. Jengibre. Y ese lo licúas... Así, lo licúan ahí te lo licúa Pancho, y mira, mi chúpale, hermano, pichón. Hombre, sientes que ligerito. Qué ricura, ¿no? Bueno, sí se ven los resultados ahí contigo, se ve, pero de inmediato. Muy bien, Chavita, te agradezco mucho el reporte. Oye, mi estimado Barbosa, échale. La raza me dice cuando me ve en la calle... que me comentas, que me haces tus comentarios con sarcasmo. Digo, no, ¿cómo? Son de buena lid, son ¿cómo? De puro corazón. Le digo, no, es que se escucha sarcástico el licenciado Barbosa. Le dije, bueno, le vamos a preguntar al aire. No, señor, para nada. Yo le admiro esa fuerza de voluntad y esos licuados. Se ve usted delgado. Muy bien, Chava. Muy buenos días. André, buenos días. No, ese carril es para eso, para no ser alto. 7:40. ¿Cómo vas a pensar tú que es con sarcasmo lo que le digo a Chavita? No, hombre, qué bárbaros. En fin. Bueno, restaurantes en riesgo de disminuir una hora. Lamentablemente, hay mucha gente que viene a Piedras. Y lo decía Héctor Portillo en la entrevista que pasó Ángel en la mañana. Hay mucha gente que viene a Piedras. Y no tengo nada en contra de la gente que venga. Pero hay mucha gente que viene y que dice, en Estados Unidos no es obligatorio usar cubrebocas. Pues allá no, pero aquí sí. Entonces, si ustedes van a venir por acá, pues acaten las reglas, ¿verdad? Vamos con esta información que da a conocer el presidente Claudio Mario Bres Garza, el riesgo de los restaurantes con esta pandemia. Aunque un grupo de propietarios de restaurantes de la localidad presentó una propuesta para que sus negocios puedan extender su horario de operación una hora más, es algo que en la actualidad se ve muy difícil, reconoció Claudio Mario Bres Garza. El presidente municipal de Piedras Negras mencionó que la situación pudiera ser todo lo contrario, ya que no se descarta que debido a los índices de contagios de coronavirus, se les pudiera recortar una hora más de su funcionamiento. El edil dijo que incluso también existe la posibilidad de cerrar algunos otros giros comerciales, pero que todo ello se estará analizando este martes durante la reunión del Subcomité Regional de Salud. Inclusive, fuera de lo que me preguntas del horario de aumentar una hora, quizás se tendría que reducir una hora. Quizás algunos negocios tuviesen que cerrarse. Todo depende cómo se siga manteniendo la situación del crecimiento de casos durante las siguientes 2 semanas antes de llegar a las festividades de diciembre. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 7:42, pues ahí está, están contemplando. Hoy viene el gobernador a Piedras, ¿eh? Hoy viene el gobernador a Piedras Negras. Y viene, aquí tengo ya la agenda que agradezco que nos compartan, precisamente la agenda del gobernador del estado. Llega a las 9 de la mañana, estará entregando la remodelación del C4. Y a las 10:15 de la mañana, el gobernador encabeza el subcomité técnico en la región norte COVID-19. Vamos a ver qué sale de esa reunión, ¿verdad? ¿Cuál es ahora el nuevo protocolo? Cada vez que viene el gobernador, pues hay distintos protocolos. Vamos a ver ahora qué sucede. Obviamente pensando en el bienestar de su familia, de la salud de los coahuilenses. De eso se trata esto. Por eso es el comité. Dice, buenos días, Héctor Sergio. ¿Les causa gran emoción que crucen tantos autos bajo esta pandemia? Pregunta. Pues mire, hay que preguntarle a los dentistas, hay que preguntarle a los peluqueros, hay que preguntarle a los doctores en general, hay que preguntarle a los comercios si les entusiasma que cruce tanta gente. Yo creo que sí. Dice una persona, apio, le faltó el apio a Chavita, es cierto. Ahorita le digo. Buenos días, Héctor Sergio.
¿dónde puede uno reportar a unas personas que reciben los 68 y más? Uno tiene pensión de Estados Unidos y su esposa todavía trabaja en Eagle Pass. Aparte, tienen dos carros y una Expedition del año y quieren 68 y más. Bueno, pues no va. Hola, Héctor Sergio, buenos días. Referente a los cruces de los puentes en el fin de semana, creo que aquí le faltan autoridad a nuestros, bueno, a nuestros presidentes, a nuestro presidente. ¿Por qué no hacen lo mismo como los gringos, que no nos dejan pasar? Es que el tema no es local, de verdad. O sea, el tema no es de Claudio Brez, no es de Los Santos allá en Acuña, no es de o sea, en las fronteras. No es de los presidentes locales, es un tema federal. Es un tema federal. Los cruces internacionales son federales. Que el recurso en uno de los puentes se quede en piedras es otra cosa. Pero esas decisiones las toman los gobiernos federales. Paúl del Rincón no decide si cruzan o no cruzan. El mayor Luis Cifuentes no decide. No. Eso es federal. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que hacen nuestras autoridades, pues es tratar de contener, controlar hasta donde ellos pueden el cruce de tanta gente. Pero no les pueden prohibir. Otra, hay nigropetenses que tienen la doble nacionalidad. Van y vienen. No les puedes decir que no porque son mexicanos. Y allá trabajan, ¿verdad? Entonces, no les puedes decir que no. Dice, buenos días, por favor, urgen donadores de sangre positivo en el Chavarría, por favor, la señora Patti Méndez. Señora Patti, está pidiendo sangre positivo, A positivo para el Chavarría. Buenos días, le dé Dios y María Santísima. Disculpe, nada más para tocante el tema del COVID, por la calle Cedro están arreglando alcantarillas y abrieron zanjas y andan más de 10 niños ahí viendo. ¿Y de quién es la culpa ahí? ¿De los papás? ¿Sí sabes que Texas es el estado con más casos de COVID en Estados Unidos? ¿Por qué dejan que pasen para acá? ¿Vienen a hacer fiestas? El tema es algo federal. 7:45, voy a hacer una pausa, regreso con Ernesto Daniel Ramírez Rueda, licenciado en Educación Física, graduado en Saltillo, para hablar de los deportes. Va a hablar de lunes por la noche, va a hablar de la liguilla y tantán. Que no tiene cable y lo está sacando del periódico. Pausa y ya regresamos. La mejor vacuna contra el coronavirus es el cubrebocas. Utilízalo adecuadamente en cada momento. Recuerda que el cubrebocas es obligatorio en Coahuila. Respeta tu vida como la de tu familia. Hazlo por Piedras Negras. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad presentan El Sabor de la Frontera. Un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas, una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Tomate Saladet a $19.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 $42.99. Limón a $15.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso $45.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de noviembre. Los mejores precios de regalo están en Merco.
El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Con 49 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Red 12. Los hechos a detalle, ya se dieron a conocer los horarios de la liguilla, pero antes vámonos con el tradicional lunes por la noche dentro del deporte de la NFL, en donde Tom Brady, bueno, pues como que agarra sus rachitas de triunfos y después como que no. ¿Qué clase de grajea estaba cayendo, oro? ¡Qué bárbaros! ¡Qué friazo! No, hombre, no lo pude ver. Cayó. No, señor, qué bárbaro, ¿eh? No, si yo que estaba viendo el partido, me dolían los trancazos, señor, tenía frío. Digo, no, la verdad, que mis respetos para. Sabemos que el fútbol americano se suspende, digo, al menos de que esté un torrencial tormentón eléctrico, pero pues ahí que esté lloviendo, que esté cayendo nieve, no, eso no se suspende. Así es que, no, qué bárbaro, qué clase de partido. Y bueno, fue para los Cafés de Cleveland. Oye, los Tejanos, ganaron los Tejanos, 27-20 los Patriotas. Oye, los Colts de Cynthia Viaña ganaron 34-31 a los Packers. Hoy ya sabemos, ¿no?, que los Steelers ganaron 27-3 a los Jaguares. New Orleans 24-9. También Washington gana 20-9 a los Bengalíes. Ganaron los Vaqueros. No está bien, sí está bien el resultado. 31-28 ganaron los Vikingos, sí, es correcto. Oye, San Diego 34-28, Broncos 20-13 a los Delfines y los Jefes ganaron 35-31 a los Malosos. Así son los resultados de la semana número 11 ya de la NFL, donde, dicho sea de paso, el equipo invencible hasta el momento, bueno, pues son los Steelers de Pittsburgh. Vámonos con más, señor. Vámonos con los resultados porque, y los horarios. ¡Ándale! ¡Ándale! Cuartos de final, señor. ¡Ándale! ¡Híjole! Bueno, vámonos. Ya, Ramírez. Ya, hombre, por favor, hombre, si no es piñata. Oye, el 25 de noviembre, juego de ida. Es correcto.
De ida, señor, 25 de noviembre, Estadio Cuauhtémoc. Ándale, León contra mañana. Puebla. Es correcto, señor. A las 7 de la noche, señor. A las 7 de la noche. Y el de vuelta será el 28 de noviembre a las 7 horas en el No Camp, es decir, en el campo de León, ¿sí? En donde, bueno, pues ahí está. También para mañana, señor. Sí. ¡Ay, papá, mi rey! Si no tienes cable, Héctor Sergio, te invito a mi casa. ¿Sí? Vas a ver un aparato cuadrado. A eso se le llama pantalla, señor, para que no te vayas a sorprender. Fíjate. De 65 pulgadas. Entonces, fíjate nada más. Oye, señor, a las 9 va a ser el partido. Es que les dije, salgo a las 9 a trabajar. Órale, razón. Ahí va. No, hombre, señor, pues tienes todo el power ahí. Oh, sí. Bueno, pues mañana a las 9, América. O sea, Minaín Luján. Mañana vamos por 3 golecitos, ¿qué te parece? Ya van a empezar. No, ya va a empezar la soberbia. Menos de 3 no nos sirven. Espera. Compadre, lo bueno que no vengo el jueves. Si perdemos no me va a tocar carrilla. Oye, bueno, el juego de ida es el miércoles y luego el de vuelta es el 28, sí, es correcto. También oye, es que somos estelares, por eso nos ponen en el horario estelar. Así es que el 25, el de ida, obviamente miércoles, y el de vuelta el 28 de noviembre a las 9 de la noche. Y también para el 26, ándale, o sea, sé que el jueves Cruz Azul Tigres, ándale, y el de vuelta el 29, y los Puma. Oye, ¿cómo se llama el reportero de Armando Valdés? Armando Valdés. Es la edad, te digo. No estás bueno tú. Hablando de la edad, señor. Oye, lo que es Armando Valdés y Huicho Villarreal son los dos únicos Pumas de Piedras Negras. Son los que van a estar ahí, sí, echándole porras a sus Pumas el jueves a las 9 de la noche también. Y luego el 29 estarán enfrentando al Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Así es que ya quedaron definidos los cuartos de final, como lo comentaba ayer, señor, ¿verdad? Unos partidos el miércoles, otros el jueves, y el fin de semana, unos el sábado y posteriormente el domingo. Así es que va a estar interesante la liguilla, los 8 mejores equipos invitados a la fiesta grande del Guardianes 2020. Así es que, ¿usted a quién le va? Héctor Sergio dijo que ganaba el Puebla, que ganaba los Tigres, que ganaba las Chivas y que ganaba Pachuca. Un servidor dice que gana León, gana Cruz Azul, gana América y gana Pumas. Así es que va a estar interesante el asunto. ¿Usted a quién le va? ¡Ja! Muy seguramente le va a las Águilas de obviamente, de mis poderosísimas y emplumadas Águilas del América. Así es que va a estar interesante el asunto. Si le va a las Chivas, no sabe de fútbol. Así es que vámonos con más información porque hoy cierran entrenamientos ya, porque mañana parten a Acapulco lo que es Emilio y Claudio Mejía. También mañana parte Salvador Chavita Ramírez. Estos 3 jóvenes niropetenses que estarán entrando en actividad, Dios mediante, el viernes en la Copa Internacional de Béisbol Infantil y Juvenil por allá en Acapulco, Guerrero. Así es que hoy cierran entrenamientos con bullpen, así como también como bateo largo, como lo estamos viendo en estas imágenes. Y bueno, pues ahí están siendo supervisados bajo la tutela del profesor licenciado en Educación Física, José Luis Lahuicha Salinas, quien ha venido trabajando en estos últimos meses con estos beisbolistas, buscando el objetivo principal, que tengan un extraordinario papel, así como lo tuvo Yair Bocanegra en el campeonato nacional con la selección de San Buena, ocupando el tercer lugar. Bueno, pues ahora le toca el turno a Claudio Mejía Floriano y también le toca el turno a Emilio Rodríguez Nacao y a Salvador Chavita Ramírez, quienes, bueno, pues hoy cierran entrenamiento, hacen bullpen, batean largo. Y bueno, mañana ya estarán unos partiendo por vía terrestre, Acapulco Guerrero, otro en el caso de Emilio Rodríguez. Y Chavita y Emilio, ellos viajan a Monterrey, ellos van a volar para juntarse, obviamente reunirse con su respectiva selección nacional, que estará entrando en actividad, repito, el viernes. El viernes se canta el play ball, por supuesto, con las diferentes escuelas, las diferentes academias y los diferentes selectivos internacionales. Por ahí estará Puerto Rico, estará Venezuela, estará República Dominicana. Así es que va a estar interesante el asunto y les deseamos mucho éxito a estos
pequeños y a estos jóvenes del béisbol aquí en Piedras Negras, que si bien es cierto, bueno, pues no hay actividad deportiva, ellos continúan trabajando con todas las medidas de sana distancia y por supuesto estando preparándose para su participación a nivel internacional. Así es que desde aquí mucho éxito, Dios los lleve con bien y los regrese también con bien, y bueno, que tengan una extraordinaria participación a nivel internacional. Así las cosas. Vámonos precisamente, fíjate, señor, vámonos con esta foto del recuerdo. Este es el primer selectivo de béisbol infantil que se formó. Mira nomás, hace cuántos kilos menos de un servidor. Este es el primer selectivo, fíjate nomás, efectivamente, Lick. Fíjate, esta es la selección de Piedras Negras que participó en el primer campeonato nacional, por allá en el 2010. Primer campeonato nacional de béisbol infantil de la categoría 5 y 6 años. Ahí estamos viendo a mi compadre José Luis Lehuicho Salinas, a mi compadre Juan Manuel Terán y un servidor. Fíjate, ¿qué jugadores de esta selección han resultado ya campeones nacionales? Fíjate, en la parte, los pequeñitos que están de pie, el cuarto de izquierda a derecha es Chavita Ramírez. Es correcto, está frente a un servidor. Él ya es campeón nacional. El segundo de derecha a izquierda es Dylan Ramírez, campeón nacional también. En la parte de abajo, los niños que están ahí con la rodilla, el segundo de derecha a izquierda es Rafael Arriaga, Rafita. Él también ya es campeón nacional. Y a un costado, el segundo de izquierda a derecha, en la parte de abajo, es Mateo Vázquez. Estos pequeñitos ya han logrado probar las mieles de un campeonato nacional. Fíjense a qué edad empezaron a trabajar dentro del béisbol infantil. A los 3, a los 4, a los 5 añitos. Y bueno, ya ahorita, pues ya tienen 10 añitos, 11 añitos, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo que se forja a temprana edad. De ahí de la importancia de tener una categoría de 3 a 5 años de edad, que es la Liga de Béisbol en Pañales. Esa es la categoría reina, esa es la categoría que te va a nutrir las demás edades. Es correcto, oh, por supuesto, Milik, por supuesto, porque, oye, pues ahí empiezan los fundamentos técnicos del béisbol. Iván Rodríguez también, el segundo de izquierda a derecha, los que están paraditos, él también ya quedó campeón nacional en Torreón, Coahuila. Así es que, bueno, pues esta es la fotografía, el recuerdo, el primer selectivo de Piedras Negras que inició con toda la seguidilla de campeonatos, que fueron 16, Milalo, de manera consecutiva, 16 campeonatos de béisbol aquí en esta frontera. Así es que, bueno, pues ahí está la foto del recuerdo, la selección de béisbol del año 2010. ¿Cuándo son exactamente las 8 de la mañana en punto? Yo le agradezco el favor de su atención, lo invito para que me acompañe una pausa comercial, pero al regresar de la misma, ya está listo Nain Luján con su cápsula y por supuesto también Héctor Sergio Barbosa Ruiz con mucha más información importante para usted. Por su atención, muchas gracias, que tenga una excelente mañana y sabe que ya lo sabe, mi Lalo, ¿cómo se dice? Muy buenos días. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar,
una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila, una cena para dos personas, una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras, una cena para dos personas, una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Tomate Saladet a $19.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30, $42.99. Limón a $15.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso $45.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de noviembre. Los mejores precios de regalo están en Merco. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la rehabilitación de carpeta asfáltica en principales calles de Colonia Roma y Nísperos, trabajando desde su base y pintura. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee El Zócalo. El Zócalo. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Aditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Muy buenos días, gracias a nuestros amigos de que nos acompañan allá en Acuña, Allende, Nava, Villa Unión, Morelos, Zaragoza, Guerrero, Pueblo Mágico. Vamos con el pronóstico del tiempo el día de hoy, que es martes de frutas y verduras. 31 como máxima, mínima en 13 grados centígrados esta noche. No hay probabilidades de lluvias para Piedras Negras y la región. El viento estará soplando ligero. No es factor, la verdad, para que se preocupe usted. Mañana también estará muy agradable, así que no descarte usted la probabilidad de lluvia a partir del jueves y viernes y luego el sábado. Pero el domingo ya se despeja. Ojalá llueva por el bien del campo coahuilense. Ese, queridos amigos, es el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Winstar Gasolineras nos informa sobre los cruces internacionales. El puente internacional número 1, no hay fila para cruzar a los Estados Unidos. Vamos ahora al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. El puente 2 tampoco tiene fila. Si usted quiere y puede, adelante, cruce a los Estados Unidos. El tiempo estimado en cruce es el que haga de casa hasta las casetas del CBP. Winstar Gasolineras con los cruces internacionales. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Ocho de la mañana con 6 minutos, 20 grados la temperatura. Muy buen martes, amigos de Red 12, los hechos a detalle. Hoy tenemos una cápsula muy especial de Conozca Más, porque hoy se conmemora el aniversario luctuoso de Diego Rivera, uno de los más grandes pintores de la época contemporánea de nuestro país, representante del muralismo mexicano, un movimiento pictórico nacido, mejor dicho, cuyo germen se encuentra en los inicios de la Revolución Mexicana y que busca reivindicar cierto nacionalismo de la mano de ideas marxistas. Por ello hoy, miren, la verdad, la personalidad que voy a presentar no necesita presentación. Yo creo que ustedes dirán, aquí está Lalo Anaya con no sé quién. Así que tengo el gusto de platicar sobre la historia de este maestro con otro maestro y que es un talentazo local. Usted probablemente no lo conozca tanto en persona como sí sus obras, pero hoy lo voy a presentar a mi querido amigo y maestro, pintor, muralista, restaurador, bueno, todo un artista, todo un personaje en Piedras Negras, Eduardo Anaya.
un maestrazo y todo un artista que de verdad le invito a conocer más. Lalo, muy buenos días, bienvenido. Naim, muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy agradecido por el espacio. Yo agradecido porque hayas tomado la invitación de venir. Ayer que estaba preparando el programa, lo platico acá con ustedes, nuestros amigos de Red 12. Estaba yo diciendo el guión y dije, oye, pues qué mejor que platicar de Diego Rivera y del muralismo, pues en voz de un conocedor, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. No, pues aquí estamos a la orden. A ver, Lalo, vamos a hablar un poco de Diego Rivera, pero platícanos, ¿qué es el muralismo mexicano, porfa? Bien, el muralismo mexicano, como tú lo mencionas, es un movimiento post-revolucionario, ¿verdad? Cuando terminan todos estos conflictos armados, esta revolución que fue un caldo de cultivo para las nuevas tendencias artísticas, ¿verdad? México necesitaba encontrar una identidad propia después de que los gobiernos europeos, ¿verdad?, de Maximiliano, sí, el afrancesamiento de Porfirio Díaz, los tuvieran en una, vaya, indecisión de personalidad nacional, se da un caldo de cultivo óptimo, ¿verdad?, para las nuevas tendencias. Es aquí cuando surge el nuevo renacimiento mexicano, ¿verdad?, con las letras, con las artes, ¿verdad?, y en especial por la plástica, porque México es un país muy, muy gráfico, ¿verdad? Hablamos de las pirámides, los murales prehispánicos, claro, ¿verdad? Las artesanías. México siempre ha sido un país muy visual, muy, muy de enfoque visual a las artes plásticas. Y es aquí cuando se da, mira, ahí está de Siqueiros. Este es de Clemente Orozco, ¿no? Es de Siqueiros. De Siqueiros, al parecer. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Ese es parte del movimiento muralista. Mira, ponemos unas imágenes en pantalla que a lo mejor vamos a comentar. Diego Rivera entonces se inserta junto con David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco en esta corriente, ¿no?, del muralismo. Así es. Diego Rivera, primero, mira, este mural es El hombre controlando el universo, ¿verdad?, que es copia, es una copia porque el original fue destruido. Hay una anécdota, ¿verdad?, muy padre de esa pintura, ahorita, ¿no? Ahorita la platicas? Vas a plata. Ajá, sí, si quieres te lo platico de una vez. Sí, 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 bueno, claro. Bueno, cuando Diego Rivera pinta en el Rockefeller Center en Nueva York, ¿verdad?, por un encargo de la familia Rockefeller, pues plasma, ¿verdad?, este mural, donde pues hay que notar que pues obviamente el centro del mural es un hombre caucásico, sí, ¿verdad?, es un hombre rubio, pues obviamente porque los clientes, ¿verdad?, habría que darles una parte fundamental, claro, de la raza. Pero aparte de eso, pues pinta muchas razas. A la derecha, ¿verdad?, hay un personaje incómodo, ¿no? A la derecha hay un personaje muy incómodo, ¿verdad? Lenin, ¿verdad? Como lo conocemos. León, Davidovich Bronstein. Ajá. Perdón, Vladimir Ilich Ulyanov. Sí, el otro es Trotsky. El otro es Trotsky, sí. No hablamos de política. Claro. Entonces, bueno, Lenin le molesta a Rockefeller, ¿por qué? Pues porque obviamente en el proceso comunista, ¿verdad?, era totalmente antagonista al capitalismo que representa a Rockefeller como una de las familias más pudientes de Estados Unidos. Entonces, no le gustó precisamente ese personaje, porque incluso pone a Einstein también en algunos murales, incluye a Einstein, ¿sí?, incluye a los nazis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí pues vemos cómo le dice, pues tienes que borrarlo, ¿verdad? Diego Rivera, siguiendo sus convicciones, dice, no, es mi mural. Pero Rockefeller dice, pues es mi pared. Se le da el pago, pero el mural se derrumba en su totalidad. Pero bueno, luego Rivera vuelve a México y dice, aquí sí que lo voy a pintar. Claro, lo pinta en unos paneles portátiles, creo. Einstein le mandó una carta, ¿no? De hecho, en el 2008 fue... Sí, cuando Diego Rivera plasma a Einstein, lo plasma señalando a los nazis como una cuestión de protesta política. Claro, porque siendo alemán y siendo judío. Siendo alemán y siendo judío. Pero porque muchos países se hicieron de la vista gorda con el genocidio. No quisieron la iglesia, varios países hicieron como que no estaba pasando nada. Y Einstein, Diego Rivera, en una forma de protesta, pone a Einstein señalando a los nazis. Es que las pinturas, si podemos continuar con el tren de imágenes, estimados amigos de producción, rápidamente porque el tiempo es corto. Realmente Diego Rivera no nada más plasma pinturas, sino que plasma hechos, plasma voces. Aquí lo vemos... en una pared, ¿no? Pero hay varios cuadros de él que quisiéramos platicar, muy representativos y que ilustran, como te lo acaba de decir, ¿no? Ilustran historia. Aquí lo vemos con Frida Kahlo. Así es. Una de sus... ¿Cuántas esposas tuvo? Tuvo cinco, ¿no? Tuvo conocidas. Cinco esposas, ¿no? Miren, este es el cuadro, yo quisiera pensar, más representativo, ¿no?, de Diego Rivera. ¿Cómo se llama esta obra? Es... Sueño de una noche dominical. De un paseo dominical en la Alameda Central. Donde aparece, aquí vemos al lado izquierdo, a Posadas, Rivera,
ahí posadas con su hija, la Catrina, la calavera garbancera. La calavera garbancera, efectivamente. Y vemos a Frida Kahlo, ¿verdad? Uh-huh. Vimos a Diego Rivera, joven, ¿verdad? ¿Este mural dónde se encuentra, Lalo? ¿Dónde se encuentra? Está en... Está en el Museo Rivera, ¿no? El Museo Rivera, al parecer, sí. Ajá, creo que sí. No recuerdo muy bien ese dato, ¿verdad? Mira, aquí tengo el dato. Está ubicado... En el Hotel El Prado, fíjate, sí es cierto, esa historia, sí, es el Hotel El Prado, sí, que se destruyó en el terremoto del 85. Pero bueno, como el tiempo es corto, mi querido Lalo, aquí ya vimos algunos exponentes de Diego Rivera, pero yo quisiera hablar también del personaje que tenemos aquí, porque bueno, no deja de ser un heredero, mira, aquí vemos la imagen de Lenin. Ahí está. Lalo Anaya, no dejas de ser un heredero directo de Rivera, aquí vemos la epopeya del pueblo. Ojalá, por favor, que me haces, ¿no? Son gigantes aquellos señores. Pero mira, yo quisiera, la verdad, aprovechar este lugar también para dar a conocer lo que haces tú, porque es parte del muralismo, ¿no? Te toca restaurar los 15 murales. 36. 36 murales de la Plaza de las Culturas. 36 murales de la Plaza de las Culturas, ¿verdad? Increíble. En su totalidad. Mira, ya no fue una restauración, porque ya estaban en pérdida total. ¡Wow! O sea, esa restauración cuando se puede rescatar algo, ¿no? Ya estaban invisibles. ¡Wow! Entonces se tuvo que hacer el trabajo casi de nuevo, ¿verdad? Empezar desde cero. Tenían 15 años de que se habían pintado y nadie les había dado mantenimiento. Nadie les había dado mantenimiento, ni una limpiada, ni una sellada. Y realmente los costos no son exorbitantes, ¿verdad? Wow. No entiendo yo por qué fue esa apatía, esa indiferencia, pero la cuestión es de que ya se arreglaron, ¿verdad? Claro. Y ya están disponibles. Ahí estamos en el proceso de restauración de uno de los más emblemáticos que están en el sí, frente, sí, claro. Y también me comentabas ahorita fuera del aire que además de esta restauración que estás haciendo de los murales, te va a tocar restaurar también las estatuas que hay en la Plaza de las Culturas. Bueno, tenemos un proyecto, ¿verdad?, que lo hemos planteado a la presidencia municipal. Sí. Están muy interesados. Miren, este mural, perdón que te interrumpa, este mural así está es. Aquí afuera de donde nosotros estamos, en la Avenida Carranza. Así es. Fue un trabajo que por eso también pues nosotros te quisimos invitar. Es un trabajo donde reconoces la labor de los médicos. La labor de los médicos, ¿verdad? Una forma de apoyar, ¿verdad? La cuestión de la contingencia, ¿verdad? Que hay una esperanza. ¿Cómo frena la guadaña, ¿no? Sí, la ciencia, ¿verdad? Y una mujer. La mujer es la curadora por excelencia. Este mural está ubicado en una escuela muy, pero muy importante de nuestra ciudad, Lalo. Está ubicado en la calle Matamoros, en la escuela Modelo, que fue reinaugurada, según datos del profesor Otto Schober, que nos pasó los datos muy fidedignos. Fue reinaugurada por el mismísimo generalísimo Porfirio Díaz. Y ahí se le plasmó. Yo creo que es uno de los únicos murales de Porfirio Díaz en Coahuila. Fíjate. Porque hay un mural en Torreón, en Casa de la Cultura, donde se pone Porfirio Díaz, pero es muy chiquito, está en un tren muy, muy, muy simbólico. Muy este bien. Es uno que hiciste. Bueno, regresando rápido al de Porfirio Díaz, sí, porque me hace mucho, mucho eco. Este mural usted lo puede ver cuando se dirige a Eagle Pass a través del Puente 1, ¿verdad? Así es la calle que dirige el Puente 1. Así que si usted lo ve, aquí usted ya conoce pues al autor. Ahora sí, rápidamente para irnos ya. Has hecho también otras obras, por ejemplo. Ese ¿no? es el mural más grande que he hecho, es la historia del agua de Piedras Negras, ¿verdad? Que está ubicado en el sector Acoros Año 2000, ¿no? Sí, parte del TEC, sector Acoros Año 2000. ¿Este no está, Lalo? Este está en un negocio particular, de una veterinaria. ¿No? Pero tiene una historia muy padre porque el perrito falleció de cáncer. No. Sí, entonces el gatito sigue viviendo. Mira. Fueron rescatados por el veterinario, el dueño, los adoptaron. Pero el perrito murió de cáncer y ellos querían un recuerdo, ¿verdad? Porque le tuvieron mucho cariño y hicieron este acto de amor con sus dos mascotas. No es un simple anuncio, ¿verdad? ¿Este rápidamente, Lalo? Ese está también enfrente de esa, en calle Durango, ¿verdad? Uh-huh. En una taquería muy conocida aquí de la ciudad. Sí, ya sé dónde. Y es propandemia, ¿verdad? Y este está en el Ejido de Villa de Fuente, ¿verdad? En la Plaza Elegido. Oye, Lalo, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Yo de verdad inicié hablando de Diego Rivera, pero me parece impresionante. A ver qué día, si gustas acompañarnos otra vez, para que nos platiques ya más adelante con más detalle, ¿no? Se fue muy rápido el tiempo, ¿verdad? Sí, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero bueno, esperemos que a nuestro querido auditorio le haya gustado esta información. Lalo Anaya, de verdad, le invito a conocerlo, le invito a conocer su obra y espero tenerte más seguido aquí, conozca más, porque pues de eso se trata, ¿no? Un espacio cultural donde podamos, sobre todo, como yo siempre le he dicho, difundir el talento nigropetense. Maestro. Y gracias a ti por el espacio, es una cápsula muy dinámica estas las que haces. Gracias. Estoy muy contento, ¿verdad? Y es los artistas, los comunicadores son como los artistas, porque comunican.
comunican ideas. Somos muy parecidos. Te agradezco muchísimo, Lalo. De verdad, aquí tienes tu casa y bueno, usted en la sana distancia. Usted se queda en Red 12, los hechos a detalle. Todavía tenemos mucha información con actor Sergio Barbosa. No le cambie, quédese en el canal de las noticias. Vea Super Channel. El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el partido de México. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente, el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para dos personas. Una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para dos personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien. Ocho de la mañana ya con 21 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 20 grados centígrados. Ya se acerca diciembre y reza una frase: hay más alegría en dar que en recibir. Pues tenemos la oportunidad precisamente de dar y de comprobar efectivamente que el dar a quien lo necesite genera una sensación positiva de bienestar y de tranquilidad. Hoy platico con la señora Maribel Ambriz, quien es la presidente de Sembrar para el Futuro, una asociación que tiene en puerta un proyecto muy interesante. Señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Qué gusto saludarle. Gracias por la invitación. No, hombre, estamos para servirle y complacido por esto que están realizando por la sociedad negropetense, señora. Así es. ¿Cómo nace esta idea de las cenas navideñas? Nace esta idea a ver la situación que estamos ahorita viviendo sobre la pandemia. Entonces, anteriormente lo hacíamos en colonias, entonces ahora se va a manejar de esta manera, con las medidas requeridas, ¿verdad? Para no exponernos a la pandemia. Muy bien. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a estas cenas navideñas? Tenemos una...
una agenda donde ya se visitaron personas que requieren de una cena. Claro que si hay personas que necesitan, se pueden comunicar al número de la asociación. Muy bien. Hay un correo electrónico o a la página. Muy bien. ¿Y ustedes ya tienen un itinerario de a quiénes les van a entregar? Así es. Muy bien. ¿Cuántos platillos se van a entregar? La meta es de 250. Esperemos que sea más. Ojalá. Ojalá y Dios quiera la ciudadanía nos apoye con este boleto que se está vendiendo. Muy bien. ¿Dónde están dando este boleto, vendiendo el boleto? El boleto se están comunicando a los números de la asociación. Muy bien. Y ahí nosotros, yo puedo marcar ese número y pedir los platillos, claro, que yo considere. Que sí. ¿Cuánto es el costo de la inversión, pues? 250 pesos cuesta 250. El platillo. ¿Cuántas personas pueden acceder a ese platillo? El platillo es para 8 personas. Para 8 personas. Personas. Muy bien, 8 personas con un platillo. Con y un leía platillo. Yo que tienen postre y refresco. Va incluido el postre, el refresco y probablemente un juguete para los niños. Ah, mira qué bien. Que esperemos que la ciudadanía también nos apoye con donaciones de pues juguetes. Pues está muy bien, 250 pesos. ¿Me puede usted dar el teléfono para ponerlo en pantalla y que la gente seguramente pues agarre el teléfono? Claro que sí, el teléfono de una servidora es 878-789-3709. Ajá. Y de la maestra Berenice Aguilar, su número es 844 278-6723. Muy bien, ahorita los vamos a poner en pantalla para que la gente hable. El tema es que sean más del doble de platillos, así, ¿verdad? Más el doble, que esperemos llegar a muchas personas necesitadas. ¿Cuántas personas conforman la asociación Sembrar para el Futuro? Somos 7 personas. Son 7 personas. Y ustedes 7 ya hicieron el trabajo de campo, ¿verdad? Ya, totalmente. ¿Y cuándo se van a entregar las cenas? El día 24. El 24. De las 12 del día nosotros hacemos el arranque. Muy bien. Si hay alguna persona que quiera participar con ustedes, agregarse al grupo, a lo mejor llevar platillos, etcétera, ¿se bien recibido, hacer? Claro que sí, es bien recibido las personas. Esta asociación está abierta a las personas que se quieren integrar a esta asociación, porque entre más personas hay en esta asociación, crecemos más. Muy bien. Ya sí, tienen, son bienvenidos. Es que son 7 personas y 250 platillos y seguramente va a haber más, señora. Va más, yo no, sé que va a haber más. Dios nos va a poner a las personas que van a hacer esa gran obra por esas personas que ahorita necesitan. Claro, si hay algún patrocinador que diga, bueno, yo le quiero ayudar a la señora Maribel y a la profesora Berenice y le quiero llevar platos o tenedores, ¿se vale hacer eso? Se vale, todo lo que puedan ellos aportar a la asociación es bien recibido en esta asociación, es abierta. Muy esta bien. Asociación es abierta. Esta asociación recibe, hemos recibido productos para las personas, llevarlas a hacer una cena o que están en una situación muy necesitada, se les ha regalado despensas, medicamentos, hemos regalado al Hospital Salvador Chavarría aparatos de discapacidad, pañales, medicamento. Esta asociación abarca todo lo que se refiere a los niños, uh-huh, que vienen siendo a los padres, a sus abuelos, pero nos enfocamos en ellos, que ellos tengan una vida más sana. Claro. Ahora, en este tiempo de pandemia, pues obviamente todos necesitamos todo. Es absolutamente, requieren muchas cosas los niños ahorita. Ajá, muchos, sí, sí. Muchos niños requieren demasiadas cosas ahorita en esa situación que estamos viviendo. Señora, ¿hasta cuándo tenemos para comprar el platillo? Probablemente extendamos la fecha, sería hasta el 20. Hasta el 20 de diciembre. 20 Oye, vamos a poner los teléfonos en pantalla, Gonzalo, por favor. De la señora para, ahí está, 878-789-3709. A nuestros amigos en radio que nos escuchan a través de Recuerdo, hay una asociación que se llama Sembrar para el Futuro y están con un proyecto, bueno, ya es una realidad el tema de cenas navideñas. Hay una inversión de 250 pesos y este platillo, que en realidad está muy completo porque son para 8 personas, postre, refresco y de paso un juguete para los chavitos que están en casa, ¿verdad? Es así. Hay que marcar ese número, de verdad, satúrenle la línea a la señora. Que me diga, Héctor Sergio, ya por favor, ya quita el número, porque necesitamos eso, señora. Bastante, bastante se requiere la situación que se está viviendo ahorita aquí con padres de familias que pues no tienen trabajo.
Exacto. A eso es crítico para ellos, muy necesitado. Una cena el 24 de diciembre los haría mucho, muy feliz. Pues seguramente van a tener una muy buena respuesta. Piedras Negras es una muy ciudad solidaria. Así es, así siempre ha sido con nosotros. Sí, 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 sin duda alguna muy solidaria y es un evento muy noble. Así es, muy noble y hay que llevar alegría ese día, alegría para que ellos tengan esa cena en su casa, que no salgan de su casa. Es lo más que nosotros pedimos, que se queden en su casa. Señora, ¿qué les motiva a hacer esto? Pues a mí me nació de hace 4 años caminar con los niños, hemos entregado útiles escolares y gracias a Dios que nos han brindado un apoyo excelente personas de aquí, de la comunidad y personas de Estados Unidos y de todas partes, de Saltillo, hemos tenido hasta de Saltillo donaciones. Uh-huh. Pues qué bueno que haya gente como usted que se preocupa y se ocupa de hacer las cosas, que haya acción. Y no teoría, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Así es, Dios me invitó a esto y Él me está pagando con todas estas personas que nos han unido con nosotros. No, hombre, va a haber tanta gente que se va a subir a este tren de la solidaridad y de así la empatía. Es. 250 pesos, un platillo para 8 personas, postre, refresco, juguete para la gente necesitada, me parece que no es nada. ¿Cuánto se gasta usted en la cajetilla de cigarros y en un six de cheve? Pues obviamente se gasta más. Así que puede usted hacer feliz a ocho personas, a una familia completa y hacerle una Navidad distinta. Creo que eso es muy diferente, va a ser esta Navidad, pero sí, va a ser una Navidad muy bonita para esos niños. Exactamente. Y así lo esperamos. Ojalá los invitamos a que nos apoyen. Muy bien. Pues ahí están los números a nuestros amigos de radio 878-789-3709. 878-789-3709. Para las personas que me estaban preguntando en el centro de mensajes, que cuál era el número, ahí lo tenemos ya en pantalla, para que le hablen a la señora Maribel y le digan, a mí deme 2 platillos, señora, y tantan, vámonos, ahí van, y tantan, asunto arreglado. Muchas gracias, señora. Muy amable, y gracias por la invitación nuevamente. Y esperamos que la gente se una a esto. Esa es una tarea de todos. De todos, aquí vamos todos en el tren y el tren se tiene que llenar con toda la respuesta de las personas. Y así va a ser, ¿vale? Y así va a ser. Gracias, Maribel. Muy amable. 8:30, hacemos una pausa comercial, no se vaya, regreso para platicar del predial. ¿Ya pagó usted su predial? No lo ha pagado. Voy a platicar con la directora de ingresos del municipio, Zuilma, para ver el tema del predial. ¿Todavía hay descuentos? ¿No hay descuentos? ¿Parcialidades? Bueno, ¿cómo está el tema este? Cuando regresemos, no se vaya. Hay muchas personas buscando la mejor gasolina. La mejor gasolina siempre ha estado aquí. Pemex Aditec. La gasolina con aditivos como detergente, desemulsionante, codetergente, antioxidante, solvente, fluido vehículo inhibidor de corrosión. 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige Pemex. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad presentan El Sabor de la Frontera, un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila. Una cena para 2 personas, una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para 2 personas en el hotel City Express Piedras Negras. Una cena para 2 personas. Una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para 2 personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con el sabor de la frontera en Piedras Negras, vamos bien.
Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdenos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Los medicamentos a los mejores precios, siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 878-782-3449. Padre de las Casas, a 4 cuadras del antiguo Centro de Salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. Ocho con 33, 27 y serán las 9. Pago del predial. Ya terminó del 9 al 20 el Buen Fin, pero en el predial, ¿sigue el beneficio o ya no está? Pues fuimos por la directora de ingresos para que nos hable del tema. Zulma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Héctor Sergio. Muchas gracias por la invitación. Hombre, vamos, qué gusto. Otra vez a invitar a todo mundo a que acudan a Presidencia Municipal. Todavía seguimos gozando de ese estímulo fiscal que es de se termina el 30 de noviembre. Ajá. ¿Y en qué consiste ese estímulo fiscal? Es que se te va a cobrar nada más un peso de recargo por cada año de adeudo. ¿Un peso por cada año de adeudo? Si yo debo 12 años, ¿voy a pagar 12 pesos? Así es. Y aparte de eso, es el impuesto predial, y ya ves que trae implícito los dos derechos de servicio de aseo y sí, de bomberos. Sí. Entonces, esos también tienen un peso de descuento. ¿Cómo van hasta estos momentos, Wilma, en la recaudación del impuesto predial? Pues ha sido satisfactoria porque mucha gente sí ha acudido a actualizarse, a cubrir todo ese rezago, vamos, que con el que se cuenta, quieren estar al corriente para que el próximo año puedan gozar de todos los beneficios que se dan al principio de año, que son los descuentos del 15-15%, el seguro contra desastres naturales. En este lapso que tenemos, en días hábiles aproximadamente hemos recaudado como 2,5 millones de puro predial. De puro predial. De puro predial. Y en las cuentas catastrales estamos hablando aproximadamente como unas 2,000 cuentas. Mira, pues les ha ido muy bien, ¿eh? Muy bien, gracias a Dios. Y pues aquí el interés, más que nada, es que la ciudadanía se regularice para que pueda estar al corriente, asegure su patrimonio, y ya no tenga ningún pendiente, oye, porque se te va juntando, sí, se te va juntando, sí. Y la verdad, o sea, es una derrama económica muy fuerte, y más como está la economía ahorita. Ahora, en esta promoción que tienen ustedes del predial, aquí no, obviamente no aplica el del seguro contra contingencias. Claro que no, eso es a partir de enero, probablemente sea enero y febrero, es cuando ya, y se aplica nada más cuando estás al corriente en tus obligaciones. Pues por eso hay que estar al corriente pagando este año todo lo que debemos y el año que entra más pagamos el año correspondiente. Así es, y la verdad sí es un descuento muy, muy, vamos, pues muy importante, sí, que se te hace en el impuesto predial, porque les vuelvo a repetir, tienes una cuenta, no sé, de 7,000 pesos, vienes pagando 3,500 y a lo mejor hasta menos. Fíjate, y ya estás al corriente. Y ya estás al corriente. Ya, que eso es lo importante. Así es. Ahora, en este tema del predial, si yo sé que no he pagado mi predial, pero no tengo mis recibos anteriores porque soy bien descuidado, ¿puedo ir que tiene así? Pueden acudir allí, las filas se están haciendo afuera, por supuesto, por todas las medidas de sanidad que se están cubriendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El personal de catastro sale, va y te pregunta si tú traes tu estado de cuenta, si le dices que no, le das tus datos, la dirección que quieres pagar, y ellos personalmente van y sacan tu estado de cuenta y te lo traen. Entonces, mira, ya con eso, tú ya nada más sales, entras, y ya entras directo a pagar a cajas. Y si traes tu recibo, el último que tengas que traiga la clave catastral, también con ese te puedes presentar allí en cajas y ya pagas directamente. O sea, si yo no tengo mis recibos, obviamente sé dónde estoy, dónde vivo,
voy con ustedes, te doy mi dirección y ustedes ahí en el catastro. Así tantán. Es. Y ya te dan tu estado de cuenta. Y es lo que tengo y ya que pagar. Con ese es lo que tienes que pagar. Y las filas, porque luego dices, es que yo, por ejemplo, pasé el día que implementaron lo del Buen Fin con ustedes con el predial, dije, oye, hay mucha gente. Lo que pasa es que la fila se está haciendo afuera, no adentro. Así es, ¿verdad? Se hace afuera. Agilizamos, yo digo, si preguntas a las gentes que están ahí, te dicen que la atención es rápida, nada más que la fila la haces afuera. Y tienes ahí equipos trabajando. Así es, estamos trabajando en equipo lo que es catastro, atención ciudadana y nosotros y demás personal del municipio, ¿verdad? Que nos apoya para hacer el control. Ahora, este pago solamente se puede hacer en Presidencia. Así es, en un horario de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Oye, Zulma, me voy a adelantar un poco más, a los que ya estamos al corriente. ¿Habrá este año el pago del predial o nos vamos a esperar hasta enero? No, va a ser hasta enero. ¿Por qué? Lo que comentaba es que no está aprobada todavía la ley de ingresos y mientras no esté aprobada la ley de ingresos, nosotros no podemos hacer el cobro correspondiente a lo que es el impuesto predial. El impuesto predial. Así es. Entonces me espero en el 2 de enero, que ya es una fecha hábil, ¿verdad? Así es, para el 2 de enero, si Dios quiere, y que sea hábil, ya se empieza a hacer lo que es la recaudación de ese impuesto. El pago del impuesto predial. Todo lo que se recauda del impuesto predial no se va a ningún lado, se queda en Piedras Negras. Eso se queda en Piedras Negras, es un punto muy importante que tú mencionas. Como se ha visto, ¿verdad? Las participaciones ahora se han reducido, lo que son las participaciones federales. Sí. Entonces, este impuesto nos ayuda a nosotros, ayuda al municipio a poder realizar todas las obras que se están viendo ahorita. O sea, todo lo que nosotros o que el municipio recaude se va a quedar en piedras y aquí se va se a transformar queda. En obra. Todo y aparte de eso, nos aumenta a nosotros las participaciones correspondientes al impuesto predial. Entre más recaudemos, también más participación tenemos. Mira. Y aparte de que eso se queda aquí, las participaciones aumentan para lo que es el municipio de Piedras Negras. Mira, eso es bueno. Entonces, eso es muy importante. Claro, así claro. Así es. Por eso digo, hasta ahorita se ha visto mucha inversión y eso es lo que es, o sea, recaudar e invertir, recaudar Bien. E invertir. Falta un mes y días para concluir el año. Quiero pensar que este pago del impuesto predial es total, no hay parcialidades. No hay parcialidades. Para poder aprovechar un estímulo fiscal, este tiene que ser realizado en una sola exhibición. En una sola exhibición. En una sola exhibición. Muy bien, entonces, si de votan, por año que esté pendiente, es un peso más lo de los bomberos así y es, el otro rubro, así ¿verdad? Es. Que es básicamente lo mismo. Es lo mismo, así es. No es mucho lo que sube, ¿no? No, no, porque va subiendo conforme a la inflación, cada año. Cada año. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted vaya. ¿Hasta qué fecha, Zulma, vamos a tener este beneficio? Ah, el 30 de noviembre. Así que los esperamos. Ahorita estamos ya en martes. Tenemos de aquí días. Al 30 de noviembre para realizar el pago. Muy bien. Estos pagos tienen que ser presenciales, ¿verdad? Así es en las cajas de tesorería, en un horario de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Pues ahí está. Creo que hemos abordado todos los puntos de pagos y lo que tenemos que llevar, los beneficios que te da el pago del predial en este descuento. Y pues es una obligación, hombre, es una obligación. Y si te dan la oportunidad de hacerlo así, con recargos de un peso, y luego el año que entra poder acceder al beneficio del seguro contra contingencias, que ya no estamos exentos nadie, así pues es. Hay que aprovecharlo, así ¿verdad? Así es. Como dices tú, es una obligación, pero también tenemos un beneficio. Exactamente. Y eso creo que es importante. Muchas gracias, Wilma. No, al contrario, gracias a ti y a todo el público que nos está viendo. Pues esperemos que tengan, porque ya 2,000,000 de pesos son muy buenos. Muy buenos, así es. Muy buenos. Estoy viendo a ver si hay alguna duda sobre el tema del predial. Dice, ¿me pueden explicar? Que si me puedes explicar el recargo del aseo público y del bombero. ¿En qué sentido? ¿En qué aplica el cargo de los bomberos? O sea, lo que la gente da para los bomberos, ¿eso se va directamente? Así es, así es. Yo pensaba que el porcentaje. No. Se aplica sobre el impuesto predial. Bien, ok. Entonces, si hay el pago de los bomberos, bueno, eso también se le da a los bomberos. Eso tiene un así es. Y lo que es en el aseo público, ese se refiere a todo lo que es para plazas públicas, banquetas y todo eso. Ese es el aseo público. Ah, muy no bien. El de que te van a ir al lote baldío y cortarlo y todo eso. Eso es otra cosa. Eso dice otra cosa. Fíjate, hablando de eso, dice, buenos días, Zulma, tengo un terreno irregular. Nunca he pagado el predial porque es irregular. Okay. ¿Qué me recomienda que haga?
Allí tienen que acudir a lo que es a la dirección de catastro, que se lleve en su caso la documentación con la que cuente, ya sea contrato de compraventa, escritura o cualquier documento que acredite su propiedad, y se presente ahí en la dirección de catastro para que pueda él, a su vez, ver si lo tienen registrado o actualicen la información en la dirección de catastro. Muy bien. Eso es importante. Me voy a salir un poquito del tema, creo que nos quedan todavía un par de minutos. Si yo dejé una casa de Infonavit, por ejemplo, y ya no la estoy pagando, pero me sigue apareciendo mi nombre, ¿qué debo de hacer para que no se me adjudique esa propiedad a mi persona y yo tenga que estar pagando el predial? Bueno, allí son temas muy independientes que tendría que, cada caso tendría que verse, en, por ejemplo, ahí mismo en la dirección de catastro. ¿En qué sentido? De que si ya no eres el propietario, pero siga tu nombre porque el Infonavit te lo tiene acreditado a ti. Uh-huh. Entonces, nosotros, Presidencia, no podemos decir, ah, bueno, te lo voy a quitar a tu nombre porque ya no eres el propietario. La deuda la tienes con Infonavit, sí. Por lo tanto, tú sigues siendo el acreditado, el propietario de allí. La obligación o exigirte la obligación sería hacia ti. Entonces, en ese caso, puede presentarse catastro y ver el caso específico. Para poder deslindar. Para poder ya deslindar. No es mi propiedad. Así ya no es, tengo es como cuando realizas una compra-venta, también tienes que acudir a catastro donde tú demuestras que ya no es tu propiedad, que ya la vendiste, que ya es otro propietario, para que ya deje de aparecer tu nombre en como deudor. Como deudor, sí, porque a veces te debes tantos terrenos, espérame tantito, yo nada más me quedé con uno y esos ya no son míos. Así es. Es que tienes que acudir a catastro. Así es. Muy bien. Suilma, pues te agradezco mucho. No, al contrario, y cualquier duda, pues ahí estamos. Y gracias. Está de ese tipo de cuestiones, es acudir a catastro con sus documentos, acrediten la propiedad y ya pueden hacer todas las aclaraciones correspondientes. Perfecto, hay que ir, hay que llevar la papelería, pues. Gracias, Suilma. No, al contrario. 16 minutos y serán las 9, hacemos una pausa comercial, no se vaya, que ya regresamos. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos un servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx. Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas, juntos mejoramos. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la construcción de 3 puentes vehiculares y peatonales sobre Arroyo del Soldado, así como limpieza y nivelación a lo largo de 6 kilómetros. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien cumpliendo con la rehabilitación de pavimentos en Avenida Román Cepeda en tan solo 3 días. Desde calle Río Orinoco hasta Avenida Lázaro Cárdenas, además de aplicación de señalización horizontal. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Tomate Saladet a $19.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 $42.99. Limón a $15.99 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso $45.99 el kilo. Vigencia solo martes 24 de noviembre. Los mejores precios de regalo están en Merco. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete, quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien con la rehabilitación de la avenida Juan Pablo II con nuevos pavimentos y señalización horizontal desde República hasta Mar Muerto, además de reforestación e iluminación LED. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos.
La mejor gasolina la tiene Pemex. Con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Trece minutos para que sean las 9 de la mañana, 31 grados como máxima, la mínima en 13 grados, sin probabilidades de lluvia. ¿Está nublado, profe Peter? Sí. Está nublado. Bueno, conforme vayan pasando las horas, ya le platicaba yo a usted, es parcialmente nublado, pero conforme vaya transcurriendo el día, esas nubes se irán despejando y el cielo estará clareado, dirían allá en los ejidos. Así que no hay probabilidades de lluvia, 31 como máxima, mínima en 13 grados. Ocho con 48, Salvador González Landaverde ya está listo en la vía de comunicación. Querido Chava, buenos días, te escucho y también te veo. Adelante. Y te saludo con mucho gusto ya en este último enlace que tenemos para Red 12, los hechos a detalle. Mira, antes de pasar a la información, te comparto estas fotografías que tomamos previo a este procedimiento de reforestación. Este árbol que vemos ahí, que lo está cargando la retroexcavadora, es un fresno que tiene aproximadamente unos 15, 20 años aproximadamente de edad. Este fresno que tiene un peso de una tonelada más o menos, pues obviamente se tuvo que ocupar esta maquinaria pesada para quitarlo de allá de Avenida Pérez Treviño, donde el día de ayer el propio alcalde señalaba de esa importante obra que se va a generar en esta vialidad, pero que el árbol, obviamente, no lo iban a dejar morir, sino que lo iban a quitar para replantarlo o reforestarlo acá en esta zona, la parte baja de la calle San Luis, y aquí de en la colonia Esfuerzo Nacional. Ahí lo llevan, y ahí lo llevan el arbolito, y claro que esto sin duda es también de reconocer los trabajos que viene realizando el Ayuntamiento de Piedras Negras en todas las vialidades del municipio, con el tema de plantío de árboles de diferentes especies. Y bueno, hoy vemos este importante procedimiento y aquí está ya, mira nada más qué hermoso quedó este fresno que el día de ayer señalaba la propia autoridad. No lo vamos a dejar morir, simplemente lo vamos a quitar de aquí para plantarlo en otro lugar. En años anteriores esto ya lo hubieran quitado, las ramas y todo hubiera dado al relleno sanitario, pero ahora no, ahora se trata de salvar arbolitos y darles vida y un pulmón para el municipio de Piedras Negras. Qué bueno, Chavita, de verdad hay que reconocer, se aventaron un 100 con esta acción y ojalá las próximas administraciones hagan lo propio con esto. Hay que reforestar, no los corten. Si tú en tu casa tienes un arbolote que la señora o el señor dice, ya quítalo porque tiene mucha hoja, no lo cortes, no lo tales, mejor háblale al municipio que te eche la mano y a reforestar, dónalo a algún parque o alguna plaza pública, pero esto está increíble, necesitamos este tipo de acciones. Muy bien, Chava, no hombre, qué bárbaro, te sacaste un 100, mi hermano, no vengas el domingo, no vengas, por favor, porque con estas imágenes, qué bruto, muy bien, Chavita, ¿eh? Perfecto, entonces lo tomamos el día domingo. Sí, tómatelo. Gracias al arbolito del fresno. Sí. Que hoy va a quedar plantado en esta área, en esta zona de la calle San Luis, que también acompañado tipo de especies de árboles aquí en esta área. Mira nada más que arbolotes, no hombre, qué bien, excelente, Chava, muy bien. Adelante con tu reporte, Salvatore. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Chava, buenos días. Muy bien, este árbol, excelente, porque luego hay raza que, oye, es que el árbol tiene mucha rama, mucha hoja y que mucho mugrero y que deja todo pegajoso abajo del carro y todo esto. Pues hay que quitarlo, no lo tale, hay que quitarlo y colócalo en otra parte. Oye, cuídense del COVID, de verdad. Miren, hace un par de minutos en sus redes sociales hizo pública, Lupito Yervides, pues dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: hoy quiero compartirles que di positivo a la prueba de COVID-19, estaré aislada siguiendo los protocolos, cuidados y recomendaciones de salud. Me encuentro bien,
con síntomas leves. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos a que se cuiden y no bajen la guardia. Sigo atendiendo mis compromisos laborales de manera virtual, de la mano de Dios. Hashtag vamos a darle. Aquí el equipo de Lupita Yervides obviamente pues tendrá que hacerse también la prueba del COVID. La gente cercana a ella, como ella lo hizo y bien hecho, hay que quedarse en casa. Acuérdate del video, ¿qué te motiva? ¿Te acuerdas? 8:09, vamos con Servigas Río Grande, a ver si ya le podemos marcar a nuestros amigos de Servigas y decirles, ¿sabes qué? Se me acabó el gas. ¿Puedes venir a ponerme gas? Y con todo el gusto del mundo. 878-78-20618, de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Servigas Río Grande, tiene que terminar para... Nada más pasas la tarjeta y no pasas ningún problema. Profe, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi querido Peter Rivers? Las claves para construir el éxito. Las claves para construir el éxito. Que no llegas solo, no es accidente y no te cae por la gracia de Dios. No, el éxito se consigue. Y una de esas maneras de conseguir el éxito es la disciplina y la constancia. Ya te dije dos. Ya el profe se encargará de decirte lo demás. Muchas gracias, profe. Gracias, Lalo. Gracias, Aurora, Gonzalo, Danubio. Muchas gracias a usted que nos acompaña. En Red 12, los hechos a detalle. Yo le espero hoy a las 8, si Dios quiere, en la edición nocturna de Telezócalo con el resumen informativo. En radio, a las 2 y a las 6 de la tarde. Gracias. Buen día. Pásela bien. Licenciado, tiene una llamada muy importante. No quiero, me escucha, no quiero nada hasta las 12.